Resulta que todo el pico de transmisión de Netflix el sábado por la noche puede caber dentro de una sola fibra óptica, del tamaño de un cabello humano. Reed Hastings, CEO de Netflix. HBO Max, llega a la región, ¿realmente llegará a nuestros corazones? El Congreso aprueba por insistencia la garantía del 70% de la velocidad contratada. ¿Por qué está mal? El perfil de la Internet satelital. ¿Un camino distinto o un camino adicional? Google Fotos, el servicio que dejará de ser gratuito. Prepárate para el apocalipsis. Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y esta edición 119 viene un poco recortada. Debo ir avisando, eh, he tenido un problema de salud durante la semana, así que no va a haber una sección de preguntas y respuestas, me hubiera encantado, mil disculpas, no quería empezar el programa sin pedir disculpas a los usuarios del grupo de Telegram de Newsgeek, en Telegram Newsgeek.com, que usualmente se reúnen los miércoles en la noche. He tenido un problema grave, me tumbó a la cama, así que el, la edición 120 tendrá ya un espacio más grande para las consultas. Sin embargo, hay un programa bastante interesante, una edición muy interesante de Metadata ahora, porque vamos a hablar de internet y básicamente como servicio en dos frentes. Uno, analizando el. El, este, esta ley aprobada por el Congreso de la República en el Perú que garantiza hasta el 70% la conectividad contratada. Para muchos fue una buena noticia, sin embargo hay que leer las letras pequeñas que deberían ser mucho más grandes y realmente no es una buena noticia. Lo hemos venido comentando en RPP, lo hemos conversado con gente de OCIPTEL, lo hemos hablado con diferentes colectivos que analizan el tema de cerca y no, no deberías alegrarte. O sea... Duele decirlo y es impopular, pero lo vamos a conversar un, en un rato con Carlos Zúñiga de la Asociación Elegir. Vamos a conversar también con gente de HughesNet acerca del perfil de la Internet satelital y si realmente... Queremos una conectividad pareja en el país, deberíamos apostar por una multimodalidad. La internet satelital es una de ellas, no es una sola opción o una sola manera. Tenemos que pensar estratégicamente acerca del tipo de conexión que queremos. Ha sido una semana bastante movida. HBO Max ya reveló por fin los precios para su salida al mercado latinoamericano este 29 de junio, día feriado, por cierto, para muchos países. O 28 o 29, no recuerdo bien. No importa. San Pedro y San Pablo, creo que es 29. Y además, pues, eh, lo que ha ocurrido con Xiaomi y varias otras notas que iremos comer, comentando a lo largo de esta sesión. Google Fotos, seguramente en la semana que escuches esto, ya dejará de ser gratuita o ya dejó de ser gratuita. Si lo escuchas después del primero de junio, ya dejó de ser gratuita y empezará a comer tu, el, tu almacenamiento de Google Drive. ¿Qué tienes que hacer? Pues te vamos a contar también en esta edición. Y compartir también un poco las novedades del mundo de la tecnología que han ido apareciendo. Por cierto, antes de empezar, solo quiero avisarte que si eres suscriptor de Epic Games, esta semana Among Us está gratuita para PC y en el Epic Store. Así que corre por tu copia para que sea de por vida y puedas disfrutar de este juego. De hecho, la versión Airplane, ¿eh? la versión completa, está disponible Among Us en el Epic Store de manera gratuita y será tuyo de por vida si ingresas con tu cuenta durante esta semana. Antes del jueves. 1, 2, 3. Supongo que es jueves 3. Jueves 3 de junio. Si no uh -huh. de, En verdad la, la, me, me ha tumbado fuerte. Sí, jueves 3 de junio se actualiza la lista y Among Us dejará de ser gratuita. Apúrate, ¿eh? Mientras tanto... Saca una bolsa ligera de snacks, porque se viene largo, pero no tan largo. Así arranca Metadata. Ojo que hay varios rumores ya para el E3 2021. Microsoft ha confirmado un evento especial para este evento virtual y ha separado con Bethesda y su división Xbox ya un evento que será transmitido y cubierto también por NewsGeek este 13 de junio. Ambas compañías eh, seguramente irán comentando la, las novedades que traigan también. Recordemos igual que eh, Xbox adquirió Bethesda eh, por 7.500 millones de dólares. Y todo esto pues cae en cuenta de la cantidad de desarrollo que las empresas van teniendo en videojuegos en un contexto importante en donde Epic hoy se está peleando con Apple. Y eh, hoy... Incluso Xbox todavía no tiene llegada a, a, a todo el mundo, ¿no? Pero lo importante es cómo Game Pass Ultimate ha venido mejorando. Ahora ofrece más de 100 títulos y además tiene una serie de desarrolladores bastante alta también, donde están. Collision, Compulsion Games, están Playground Games, Rare, Ninja Theory, Moyang. O sea, todo esto ha alimentado muchísimo el ecosistema que iremos conociendo a través del E3 que se desarrollará del 12 al 15 de junio. Sin embargo, también otras compañías han ido llamando la atención con el desarrollo. De hecho, Epic Games ha mostrado el potencial de Unreal Engine 5, el motor gráfico que va a reemplazar lo que ya tenemos y que busca justamente... El realismo puro para que los desarrolladores puedan exprimirlo al máximo en consolas como la PlayStation 5 o la Xbox Serie X. Esto ya fue mostrado en 2020, pero ya tenemos más cercano este primer proyecto. De hecho, hay varias tecnologías alrededor de Unreal Engine. La primera es Lumen, que le permite crear escenas con iluminación dinámica, que se adapta al contexto de manera intensa y sobre todo en, en función de la demanda del propio proyecto, ¿no? Con el que también se podrá revelar incluso o, o se podrá ajustar la luz en función de ubicación geográfica. Si por ejemplo tienes un simulador de vuelo y quieres imprimirle realismo, lumen. Tiene un algoritmo que le permite identificar la ubicación geográfica del usuario y parametrar la iluminación natural en función de la hora, del uso horario y del de lugar en donde esté jugando. También es Nanit el otro sistema que integra micropolígonos para dotar de detalle a las formas sin sofocar el procesamiento. World Partition dividirá automáticamente el mapa de los juegos en una cuadrícula para una fácil selección y además también para transmisión de partes para edición. Y esto, de hecho, supera muchísimo eh, a lo que hemos visto en el Real Engine 4, pero además mejorará el sonido y el movimiento de la plataforma de previa generación. Y otra de las noticias importantes en el tema de videojuegos que también puedes revisar en ProGamer, la sección de videojuegos de Newsgeek, es que. Los rumores sobre la Nintendo Switch Pro son bastante fuertes. Podría salir en septiembre con un precio bastante mayor al actual. La primera innovación es que llevará pantalla OLED, algo que sin duda va a beneficiar la, el, 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 cómo se lucen los juegos en este dispositivo de Nintendo. Eh, posiblemente se anuncie en el marco de esta E3 2021, la feria más grande de videojuegos. Aunque Nintendo tiene considerada su presentación, es posible que se presente días antes y que durante la feria se conozcan a los partners que también tendrán mano en esta nueva consola. De hecho, esta versión mejorada va a llevar una versión más potente del procesador Nvidia que actualmente lleva la Nintendo Switch bajo el chasis. También le permitirá a los desarrolladores utilizar DLSS y además se espera que en algún momento se pueda reproducir juegos en 4K en el modo de sobremesa. Sin dudas tiene argumentos para ser más cara que los 299 dólares en que se ofrece en este momento, pero todavía no hay un esbozo real de lo que puede ser esto y si existirá un modelo Pro o un modelo Lite basado en este modelo Pro. Pero vamos a ver en todo caso hasta qué punto Nintendo puede convivir con sus propios ecosistemas con la competencia y sobre todo con la escasez de procesadores en un año complicado para el anuncio de nuevos dispositivos. El E3 comenzará el 12 de junio y todas las novedades del evento las tendrás también, obviamente, a través de ProGamer. Por cierto, escucha el podcast de ProGamer que también está disponible en Audio Player y en Spotify, Google Podcasts, iBooks y otras plataformas metadata En la última semana HBO anunció por fin que el 29 de junio será la fecha oficial de llegada del servicio HBO Max a nuestra región. De hecho, es impactante en verdad la cantidad de material que han mostrado en la presentación. Estuvo Kelly Cuoco eh, presentando el evento internacional, explicando justamente los detalles del nuevo catálogo. Estuvo bien hecho, bien producido por lo menos. ¿Cuáles son las letras negras en todo esto? La primera es la llegada del servicio el 29 de junio, que permitirá que los usuarios de HBO Go puedan migrar directamente a HBO Max. Gracias a Dios, la asquerosa, horrible y nauseabunda plataforma HBO Go desaparecerá de nuestras vidas para siempre. Es la peor aplicación de streaming de la historia, se lo firmo a quien quiera. Y ahora HBO Max tiene un motor basado en el, el software de la, de la aplicación de Fox, así que va a potenciarse sin lugar a dudas. De hecho, la interfaz mostrada es bastante dinámica. Lo segundo es que también los proveedores de cable contarán con el acceso. Si a través de tu proveedor de cable cuentas con HBO, en el caso de DirecTV o claro, también podrás acceder de manera gratuita o directa, no gratuita porque pagas por el cable, de manera directa a los servicios de HBO Max. Pero también puedes obtener una suscripción aparte, que por cierto, los precios están bastante atractivos. Lo tercero es que las películas que HBO produzca para cine se van a lanzar en cine y 35 días después de su lanzamiento llegarán a HBO Max, seguramente con un costo adicional o una compra dentro de la aplicación. Eh, hay, hay varias novedades, en verdad, que la compañía ha compartido y. Lo, lo interesante es todo el catálogo que incluye, ¿no? Estamos hablando de HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, True TV, Adult Swing, Cartoon Network, Looney Tunes, Adult Swing, ¡ojo! Estamos hablando de Ricky Morty, que está llegando a la plataforma también. Eh, de hecho, HBO Max te va a dar también un periodo de prueba de 7 días y lo vas a poder cancelar cuando quieras. O sea que si eres de los que tienen un montón de cuentas para ver Netflix, <laughs> también la vas a poder usar para HBO. Pero creo que la gran noticia de todo esto es que vamos a prescindir de una buena vez de HBO Go y ahora tendremos HBO Max. Eh, los precios, de hecho es lo que estás buscando seguramente. Ojo que hay varios, varias lecturas de todo esto. Primero, los planes. Hablamos de dos planes, el plan móvil y el plan estándar. En el caso del plan móvil se te va a permitir... Únicamente para celulares y tablets. El usuario solamente podrá acceder a un equipo simultáneamente. Es decir, que si alguien más entra a ver, no va a poder ingresar porque solamente va a haber una pantalla disponible. Y además con una calidad de estándar. Igual bueno, vas a poder descargar contenidos. Así como hacen todas las plataformas, pero solamente para celular y para tablet. Si lo tuyo es estar en casa, pues el plan estándar debería ser el que debes escoger, porque además de estar en todos los dispositivos, televisores, tablets y celulares, además de computadoras y laptops, podrás iniciar sesión en tres dispositivos a la vez y llegar a reproducciones de 4K, además de crear cinco perfiles distintos, incluyendo un perfil con control parental y que los chicos puedan ver lo que los chicos deben ver. El precio. Acá hay que ir jugando un poquito a las variables. En el caso del Perú, el plan móvil, por ejemplo, puedes pagar al mes 20 soles. Para el plan móvil, en donde solamente tienes una pantalla y descargas y no llegas a HD, eh, 20 soles. Para el plan de tres meses, puedes pagar por tres meses adelantados 54 soles. Y si quieres pagar plan móvil por un año, 168 soles. El precio estándar del paquete estándar con 5 perfiles, 4K, televisor, laptop y PC, además de la tablet y el smartphone, tienes por mes al pago 30 soles, 3 meses de 80 soles y un pago anual de 255 soles que yo te recomendaría haz un periodo de prueba antes de, si recibes gratificación por lo menos, y asegura el pago del de plan anual con la gratis. Y de esa manera tienes un año disponible con los lanzamientos que, por cierto, House of Dragons está llegando el 2022, además de todas las cosas que se han anunciado, la reunión de Friends que está disponible en Torrent, por cierto, si no quieres sacar a HBO Max también. Y pues es un poco la división que se hace. En NewsGeek hemos colocado los precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y México, que son los países de donde se ha podido recabar la información. Bueno, están todos, en verdad, los, 29, los 39 países que conforman la región están incluidos en la lista de HBO Max. Todos tendrán disponible el 29 de junio. Sin embargo, puedes ir usando HBO Max directamente utilizando un VPN, el que sea, para poder conectarte a Estados Unidos o en los países donde está disponible. Y desde allí empezarás a ver todo ese contenido sin ninguna restricción o problema. Lo, lo chévere es que además de toda la producción de catálogo externo que HBO tiene, van a estar todas las producciones de HBO desde Sopranos. Mi preocupación personal es que estén, esté completa Masters of Sex. Una serie que no estuvo en HBO Go, que fue retirada, que en verdad es fantástica. Eh, es una de las series, es de los, de los doctores Max, de este estudio que se hizo en la década de los 60 respecto a la sexualidad humana con los doctores Masters. Y esa serie desapareció del catálogo por alguna extraña razón. No la encontré en HBO Go, así que espero que esté en HBO Max. Estará The Wire. Y que por fin voy a tener la chance de ver The Wire completa en una plataforma decente. Porque navegar por HBO Go para ver The Wire fue una pesadilla. Vi la temporada 1 y con lo ridículamente mal que funciona HBO Go decidí no seguir viéndola. Eh, después, bueno, en verdad, eh, básicamente lo mismo respecto a otro tipo de servicios. Anda pimponeando qué ves más y qué ves menos. Seguramente puedes descansar un mes de Netflix e ir probando HBO Max. Es una buena opción. Es un poco lo bueno del mercado actual de aplicaciones, que puedes ir prescindiendo de una y otra y pimponeando en función de lo que necesitas ver. Y eso le va a dar justamente dinamismo a tu consumo. Un mes puedes sacar Netflix, un mes puedes sacar HBO, un mes puedes sacar Disney, un mes puedes sacar Amazon Prime Video y vas administrando tu dinero en función de lo que realmente quieres ver y no tener un catálogo desperdiciado completo con un pago fijo por cable, que a veces no te da ni todo, o no tienes acceso retroactivo, en fin. Usualmente las producciones que están en HBO y en otro tipo de plataformas suelen demorar en llegar completamente, es decir... Por ejemplo, vemos producciones de Disney que están en Netflix o que están en otras plataformas y que van a demorar en llegar completamente, que van a demorar en ser exclusivas para, para Disney, básicamente porque se firman acuerdos previos que deben vencer para poder ceder los, pre, los permisos de reproducción y transmisión. Son acuerdos preestablecidos que deben ser respetados, si no, si Disney quiere adelantar, tiene que pagar una multa o una penalidad y eso le sale mucho más caro. Así que, bueno, tiene que esperar un poquito. Si encuentras de repente Big Bang Theory en HBO Max, y en Amazon Prime Video es porque Amazon Prime Video está pagando a la Warner Media para tener Big Bang Theory. En algún momento dejarán de hacerlo y estarán de manera exclusiva en HBO Max. Así que anda viendo bien a qué palo te rimas, pero se pone bonito el mercado de aplicaciones. Metadata. Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias, y en el espíritu con el que iniciamos esta conversación con Carlos Zúñiga de Elegir respecto a, la, a esta ley que se ha promulgado en el Congreso, pues es importante también entender que la multimodalidad de la conectividad a Internet es importante para el estímulo. Es decir,. Que así como hay gente que todavía considera que, que hay que empezar con 3G para todos y luego pensar en 4G, no, hay que pensar en la multimodalidad de la conexión en función de nuestra vasta geografía y la necesidad de cada persona. Por eso es que la propuesta debe crecer por fibra, por HFC, por 4G, por 5G, por 3G, por satelital. Y justo en tema de satelital... Voy a aprovechar que está conmigo Hugo Paredes de Hughesnet, conmigo acá en Metadata, para hablar de ese tema y un poco del comportamiento del internauta satelital peruano durante el año pasado y este, y conocer un poco la perspectiva de uso del Internet satelital en el país. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Metadata. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Muy contento de estar en, en este podcast de Metadata y RPP eh, esta mañana. Y sí, como tú lo dices, eh, realmente hemos eh, crecido mucho en lo que la actividad se refiere. Y a su vez hay grandes oportunidades para seguir creciendo. Así que muy contento de compartir pues los, los findings y los hallazgos que hemos tenido en este estudio contigo esta mañana. A ver, cuéntame un poco primero. Eh, en, entiendo que HughesNet el, durante el año pasado ha tenido seguramente más presencia en, en el discurso respecto a la Internet satelital, que para muchos todavía suena, suena raro decir Internet satelital en el Perú. Pero la Internet satelital se ha venido mencionando en el último año con mucha fuerza también estimulada por la propuesta de Elon Musk y Starlink y, y otro tipo de sistemas que ya vienen implementándose a nivel global. ¿Cómo, cómo ha ido el tema de Internet satelital para ustedes este año en el despliegue real en el Perú? Sí, eh, lo que comentas es muy cierto. Eh, a raíz de no, del ingreso de Hughes como compañía en el 2018 a Perú, nosotros hemos sumido, sumado cada vez más capacidades para crecer la penetración de nuestro servicio, y al, al cierre del 2020, nosotros teni hemos tenido un crecimiento versus el 19 de 400%. Y esto apalancado definitivamente por la pandemia y por la necesidad que ya tenía el consumidor peruano de estar realmente conectado. Entonces, eh, es gratificante realmente haber sumado un nivel de conexiones exponencial durante un año y llegar a todas estas zonas alejadas en las cuales, si bien es cierto, esperaban algún día que llegue fibra que llegue el celular como, como tecnologías tradicionales y ya con nuestro despliegue hemos podido aportar esas brechas de forma muy rápida y llegado justamente y apalancados por la pandemia a personas que necesitaban teletrabajar teleeducarse o porque no tener un tipo de consulta de telemedicina y requerían conectividad para poder mejorar y transformar sus vidas no entonces uh -huh. eso ha sido pues muy gratificante durante los últimos, últimos años y a raíz de esto nosotros, como empresa, dijimos: bueno, ya que estamos teniendo un crecimiento importante, es súper relevante entender cuáles son los motores detrás del consumidor de Internet satelital, del internauta satelital propiamente, y con nosotros, como compañía, sumar esfuerzos para agregar más valor, porque al final del día, si bien es cierto, estos consumidores han estado sin conectividad durante muchísimos años, ahora que tienen el reto, y digo reto, ¿por qué? Porque no es solamente conectar al. Al consumidor, al internauta, a la satelital, sino hay que potenciar el uso de la tecnología en este nuevo usuario. ¿no? Que eso también es un, un reto fuerte que tenemos nosotros como compañía y, y en sí eh, el mismo usuario. ¿no? cuando de Es acuerdo. la primera vez que se conecta. Ahora, para mucha gente el tema del de performance es importante. Siempre los usuarios de Internet están acostumbrados al benchmark, a, a cómo, cuál es el rendimiento de la red. Y. Y, y evidentemente, en el marco también de la adquisición de servicios, tradici de la adquisición de servicios fuera de lo tradicional, con donde la fibra se viene estimulando, el HFC también, la Internet satelital aparece como propuesta, ¿cómo va performando la Internet satelital? ¿Cuál es el benchmark que están logrando? ¿Cuál es la tasa de megabits que, que están transfiriendo? Cuéntanos un poco eh, el, la tangibilidad del servicio. Por supuesto, a diferencia de, de los predecesores como Internet satelital, digamos, tecnologías KU o banda C, que son las, digamos, las tecnologías legacy de, de, de servicios satelitales. Nuestro servicio es, una, una, un es un desarrollo que se despliega en banda K, que es de alta velocidad, ¿no? a partir de 20 megabits por segundo de velocidad. Entonces, uh -huh. las tasas de velocidad que nosotros manejamos son altas, ¿no? por eso nos denominamos Internet Satelital de Alta Velocidad, justamente alineados con el nuevo consumidor alineado con los patrones de consumo que requieren video, que requieren audio, que requieren transferencias eh, importantes de, de, de data en sí, no de files pesados, ¿no? este, archivos pesados. Entonces, nuestra tecnología, a diferencia de las predecesoras, es que la banda CADA te permite tener niveles de transferencia mucho mayor y ofrecer planes tarifarios con una buena cantidad de gigas para que los usuarios puedan navegar de forma óptima. Y sobre todo, pues ahora que... Eh, el confinamiento ha, de una manera u otra, apalancado el consumo de forma dramática hacia arriba. ¿no? Entonces, hay mucha más gente conectada y, sobre todo, cuando las redes, sean, las redes tradicionales, en algunos casos, eh, han sido pues, saturadas, hemos visto nosotros también que hemos llegado a tener la capacidad de conectar en zonas urbanas que originalmente no la teníamos en, el, en la perspectiva, en el scope del, del servicio, sí, claro. porque claro. estaban siendo atendidas, pero ahora, digamos, han sido subatendidas por, por el colapso de las redes tradicionales. Qué loco, o sea, ya, es una demanda que yo no tenía mapeada tampoco ahora que la mencionas, porque uno siempre apuntaría que la Internet satelital está más dirigida a zonas rurales, donde la infraestructura no está, porque, claro, eh, prescinden de una infraestructura como la del HFC o la de fibra, que incluso uh -huh. requiere a veces subestaciones eléctricas para potenciar el tema. Y mencionas que lo urbano está teniendo demanda. ¿Y ¿En dónde se concentra la demanda en Internet satelital en el Perú actualmente? Sí, principalmente eh, nosotros hemos, hemos crecido significativa, significativamente perdón, en, en Junín, Cusco y Lima, con niveles de 11%, 10% y 8% de penetración en estas regiones. ¿Estás hablando de capitales hemos, o estás hablando de ciudades periféricas? No, estoy hablando principalmente de departamentos en los cuales, eh, okay. y, y entrando a más detalle a tu, a tu, a tu pregunta, el 72% de los inter, eh, cibernautas satelitales viven alejados de una zona urbana. Oh, okay, ¿sí? ok, ok, sí. ok. Entonces, 57% de estos vive a más de una hora de una zona urbana. Lo interesante es que existe un 16%, y eso fueron eh, hallazgos del estudio, que vivía dentro de una zona urbana. 16%. Entonces, ahí vamos a, 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 tu, a tu comentario inicial, que es que cómo Internet satelital ha podido llegar a esas zonas urbanas supuestamente atendidas por tecnologías tradicionales. Pues la realidad es que... El 81% de todos nuestros clientes no tenían ningún tipo de conectividad y 19% en total decidieron migrar de una tecnología que tenían, digamos, atendiendo su zona, pero no estaba dentro de las expectativas y no cumplía sus niveles de servicio a cabalidad de acuerdo a lo que ellos habían contratado. Entonces, es ahí donde esa zona urbana también ha sido atendida por Internet Satelital de Alta Velocidad de Hughes. Qué alucinante, o sea, bueno básicamente si redondeamos uno de cada cinco entonces o sea a ver a ver a ver déjame digerirlo porque no, no lo tenía no lo tenía mapeado sí. eh, uh -huh. eh, me interesa mucho conocer evidentemente y ustedes manejan tema de big data también cuál es el uso uh -huh. que particularmente se le da a la internet satelital porque uno podría pensar que claro al ser satelital es más o menos como comprar agua en caja que tú puedes tener uh -huh. el servicio que el servicio en algunos casos esté escaso, pero que tú no puedes tomar agua del caño, sino tienes que tomar agua procesada y dices, ok, necesito un servicio alternativo al del agua potable y compro agua en caja o bidón. Uh -huh. y, Correcto. Entonces, eh, me, me interesa mucho saber qué uso le dan al Internet satelital, sobre todo en estas zonas en donde existe okay. eh, eh, multimodelos de conectividad. ¿Qué, ¿Qué uso le da la gente al Internet satelital? Mira, 64% de nuestros clientes lo utiliza para trabajo. ¿Ok? Para trabajar uh -huh. de una manera u otra, de los cuales 31%, eh, 31 de estos trabaja de forma independiente por cuenta propia. ¿ok? El otro 60%, y puedes ahí, bueno, obviamente se excede el 100% porque ahí puede haber multiuso ahí, para sí, claro. lo usa para, para la casa o para el entretenimiento, y un 9%, perdón, y un 15% para negocio, ¿no? Si hablamos de toda la muestra. Ahora, si ahondamos un poquito más. En, de qué manera utilizas eh, en tu casa o cómo te educas con Internet, ¿no? Eh, 46% eh, lo usa pues para buscar información relevante, 81% para clases virtuales y capacitación y trabajo en general, arriba del 40%. Entonces, ahí tienes pues eh, una, una idea clara de cómo la gente está conectándose para de una manera u otra teletrabajar, telestudiar. ¿no? y poder tratar de, de alcanzar esa normalidad que en, en condiciones, digamos, previas no la tenías porque no tenías conectividad. Uh -huh. Entonces es súper es relevante el, el nivel de interactividad que está generando Internet para estos grupos de personas que no tenían antes conectividad. Es realmente claro. increíble. ¿Qué? A mí me suena siempre el tema de Internet digital como algo de urgencia o, o de uh -huh. uso muy específico, y no, se está convirtiendo realmente en una plataforma que despliega múltiples servicios, que, que, que genera incluso la, la presencia del Estado a nivel digital. O sea, empuja un poco más el tema. Y eh, quiero, quiero aprovechar que, que estás aquí para comentar, eh, si, si quieres comentar, el tema de esta ley aprobada por el Congreso, que tiene que ver con la, 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 el garantizar el 70% de la conectividad en los servicios de, que, que contrata básicamente el usuario. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema y la perspectiva que el Congreso plantea con esta aprobación de la ley? Bueno, definitivamente es una ley que desde el punto de vista del operador, ¿no? En, en nuestro caso, como operador de servicios de Internet satelital, es, va a ser un poco compleja de manejar, porque el que ahora tú tengas que entregar 70% de la velocidad garantizada va a exigir que de una manera u otra tengas que entregar más servicio y va a, digamos, a. a, a a forzar el modelo de una forma más agresiva. ¿Por qué? Porque nosotros igual tenemos una red desarrollada para una cantidad de usuarios y digamos que tenemos un patrón de consumo de, que ya está, digamos, establecido y que inclusive en la pandemia se ha potenciado de forma realmente muy grande. Entonces, si ahora con 40% nosotros estamos entregando un nivel de servicio y ahora se nos va a exigir 70%, definitivamente vamos a tener que hacer cambios, tanto en los planes tarifarios, en la velocidad propia, y de una manera u otra, el que no debería terminar impactado va a ser el consumidor y eso no es lo que queremos, porque vamos a tener que ver desde el punto de vista técnico también, cómo nuestros sistemas satelitales se, alinean, se alinearían a esa norma, entonces estamos en, teniendo mucha expectativa y es algo que hemos conversado con el regulador para ver cuál va a ser la norma y cómo se va a ejecutar, porque entiendo de que ya está aprobada la ley y Ocitel está trabajando en justamente ver cuál es el alcance de la norma y nosotros como operadores de servicios de de internet, cómo nos tendríamos que acoger esa norma y, y de una manera u otra ofrecer el servicio. Entonces, ahorita no, no podría darte más alcance, pero mi primer, mi primer eh, comentario es que va a ser un poco complejo honrarla del día uno, porque hay que ver cómo podríamos a, eh, adecuar nuestros servicios para, para ese requerimiento. Sí, claro, pero no, no me queda claro todavía cómo es que la parte de telecomunicaciones del país los considera... ¿A ustedes, como parte de la industria de Internet satelital dentro de los planes de la conectividad total del Perú, han tenido la chance de ver el tema? ¿Hay alguna hoja de ruta en la que ustedes están incluidos como, como propuesta de conectividad multimodal? Sí, no, por supuesto. Nosotros somos un operador, como puede ser eh, cualquier otro operador que ya tiene muchísimos más años en el Perú y que ofrece otras tecnologías. Somos un operador de telecomunicaciones eh, que, que va a entrar bajo el mismo marco. O usted determine al momento de que exija el 70% de, a, los, a los otros operadores de Internet fijo, eh, como puede ser, no sé, un Telefónica, claro, Intel, etc. Entonces, es, nosotros también somos otro operador de telecomunicaciones que se tiene que alinear de, de, de la misma forma. Entonces, y hay la posibilidad mismo... de que, claro, y hay la posibilidad de que en algún momento, por ejemplo, estas condiciones puedan provocar que hablemos de una fusión de servicio en donde una operadora por extensión pueda permitir que un usuario contrate un plan determinado y que por extensión justamente tenga la posibilidad de conectarse a cierto, eh, no sé, cierto paquete de megas o gigas o de datos de Internet satelital con ustedes. ¿Hay la posibilidad de que esto ocurra en un futuro? Bueno, nuestros alcances satelitales como tal... Eh, con el servicio de Hughes tú sabes que nosotros tenemos dos, dos frentes de, de servicio uno es HughesNet que es la oferta post pago Ajá. ¿no? que básicamente es clientes que pueden pagar un servicio mes a mes y tenemos otro servicio que se llama Hughes Express Wi-Fi que es un servicio prepagado que va eh, muy enfocado a la parte baja de la pirámide aquel cliente que requiere internet por hora a la semana ¿no? que es un servicio prepagado que se apalanca bajo el entendido de un, un retailer o una pequeña bodega un pequeño comercio que quiere desarrollar una línea de negocio adicional a la que ya tiene y llevar conectividad a su centro poblado, ¿no? Vale claro. decir, la bodega, que así como vende abarrotes, puede vender Internet por hora. Pero también tenemos otra línea de negocio que se encuentra dentro del mundo corporativo, el mundo B2B, el cual es el backhaul celular. ¿Y eso qué significa? Que es poder llevar a, zona, a una zona, por ejemplo, muy alejada, un servicio celular a través de este puente, de este backhaul en Internet satelital. Entonces... Se puede dar, sin ningún problema, ¿no? También esa, 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 esa opción ¿no? de poder conectar claro. a través de segmentos satelitales zonas con otras tecnologías. Sí, sí. También lo sí. pasa es lo pregunto porque hoy existe este tema de las operadoras en donde la infraestructura es compartida y en donde justamente uh -huh. las señales se potencian aprovechando la infraestructura compartida. Algo que todavía no llega al 5G, que todavía no Correcto. se extiende a todas las operadoras, pero que en algún futuro, con NSA o SA o el soporte que exista. Pues en algún uh -huh. punto tiene que darse también, ¿no? Es decir, que. Definitivamente. O sea, hoy, hoy, hoy podríamos estar justamente pensando en esta condición. Durante semanas he leído comentarios en redes que decían: ¿Por qué estamos pensando en 5G si todavía el, hay gran parte del Perú que está en 3G? O sea, no tenemos idea de, de. No, concepto claro, porque claro, a un usuario no le puedes pedir un concepto claro porque no es, es solo un usuario, no es una persona que vea el tema en macro. Pero hay que explicárselo: uh -huh. que el, el tema de la conectividad en el país es multimodal. No es uh -huh. un tema de que una tecnología anula la otra. Para nada. Conviven. Al 100%. Y ahora, ahora que lo comenta Jesús, es un punto muy válido porque nosotros debemos, como sociedad y como país, tener justamente esa opción multimodal súper presente y democratizar la conectividad. Vale decir, a donde puede llegar la fibra, que llegue. A donde puede llegar el celular, que haga lo propio. Y a donde se necesita, por condiciones topográfica, por condiciones de densidad poblacional, donde no va a llegar ninguna de las, las anteriores que mencioné, que llegue a internet satelital de alta velocidad, porque sabemos que hay zonas que no van a ser atendidas ni hoy ni mañana por las condiciones que acabo de mencionar. Entonces, mm. eso es lo más importante que tenemos que tener nosotros como país y ese es el gran enfoque, ¿no? Democratizar la conectividad hacia un, hacia un aspecto multimodal como me lo mencionas. ¿no? Eso es clave. Sí, es que te digo algo, a mí me... No sé, a veces me, me frustra el hecho de que la gente, reitero, establezca esta situación progresiva de las redes cuando no, cuando uh -huh. no, no es la manera de verlo. Y, y, y además que lo ve de manera progresiva o que una reemplaza a la otra, cree que Internet sigue siendo un producto infinito, que la disponibilidad uh -huh. del servicio depende de los proveedores, que el, 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 el director de un operador en su casa. Tiene un gran potenciómetro que amplifica o reduce a voluntad la cantidad de internet que el usuario tiene. Y eso por no es verdad. Pues. O sea, no, 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 no es una dictadura de la red. Así es, así es. No, y y, y es, el, es el mismo ejemplo que a veces usamos nosotros para graficarlo, como cuando tú te vas a un estadio, ¿no? bueno, antes de, de toda esta pandemia. Ah, tú sí, tú sí, vas claro. a un, te ibas a un concierto y ¿qué pasa si tienes a un millón de personas y que todos quieren hablar por celular? ¿Alguien va a poder hacerlo? No, porque la cantidad de usuarios simultáneos conectados en ese espacio geográfico no estaba dimensionado por esa red para que suceda. Es exactamente el mismo ejemplo que se extrapola a nuestra realidad actual. ¿no? Y era lo que hablábamos un poco de las zonas urbanas, como en principio no tenían por qué ser atendidas por Internet satelital, pero se da la situación porque las redes tienen que redimensionarse. Y eso también es algo que el usuario tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y nos pasa también con el consumo. Por eso apelamos mucho a nosotros, y también Ocitel como regulador lo decía, si tienes la posibilidad de completar una llamada con una tecnología que tienes en casa, vale decir, teléfono fijo, que está extremadamente subutilizado, úsalo. Uh -huh. Si tienes tu celular, úsalo. Si tienes internet fija, úsala. Entonces es como que tratemos nosotros de ir a un modo multimodal para poder eficientizar el uso y que nuestra experiencia en el día a día se, se potencie en general, ¿no? eso es extremadamente claro. importante antes de terminar Hugo, cuéntame un poco la, los, los planes de Hughes para, para este par de años que siguen que van a ser duros entendiendo la, uh -huh. la dinámica política actual y esta decisión que como que pone una especie de, de cuchillo en la garganta de las operadoras para garantizar la conectividad no, no se vienen años fáciles para la conectividad uh -huh. en Perú y cuál es un poco la perspectiva que Hughes maneja para el crecimiento del internet satelital cuéntanos un poco por supuesto, Jesús. Bueno, primero que nada, el gran enfoque que tenemos eh, a raíz del estudio propiamente es que eh, un gran hallazgo que, nos, que nos, ha, nos ha generado este estudio fue los clientes de la pequeña y mediana empresa, ¿no? las MIPE, las PYMES, que vemos que han potenciado su uso, pero necesitan más herramientas para crecer más. Por ejemplo, hace, hace unos días, Rolando Arellano, ¿no? un estudioso uh -huh. del tema pues, del, del comportamiento de... de de, de, los, de los clientes en general ¿no? y de, de, de los, del mercado en sí, publicó eh, un estudio que se llama Par eh, Perú País Top en Creación de Empresas, donde el Perú tiene el ratio más alto de número de empresas por habitante. Entonces, es interesantísimo cómo se alinea esto y cómo nosotros, en nuestro estudio del de, de satelital encontramos pequeñas y medianas empresas que te dicen que necesitan conectividad, que ya se han conectado, no que están, están afortunadamente conectados, pero que no se consideran eh, emprendedores. ¿Por qué? Porque les falta mucho, porque no tienen todas las herramientas, porque no saben cómo crear una página web, porque no, no saben crear un Facebook Group para poder potenciar sus productos, ¿no? e, e impulsar sus ventas, etc. Entonces, el gran foco que tiene eh, Hughes ahorita es justamente lanzar una campaña muy fuerte para la PYME, para la MIPE, justamente con eso, para generar más herramientas, para que sean mejores emprendedores, para que puedan desarrollarse más y ser mucho más eficientes. Eso por un lado. Y el otro gran foco que tenemos es eh, nuestro crecimiento en la zona norte. Estamos apostando mucho por potenciar nuestra red de distribución en la zona norte, porque a través del estudio, eh, otra vez, eh, eh, disculpa que lo repito una vez más, pero sí, sí uh -huh. quiero ser eh, claro de que el estudio nos ha ayudado a nosotros también como operador de Internet satelital, ver dónde tenemos que sumar más esfuerzos para acortar la brecha de forma más eficiente. Entonces, el norte en general es una zona donde nosotros, por ejemplo, tenemos eh, baja penetración dentro de la alta penetración que hemos conseguido, pero igual oportunidades para seguir creciendo. Entonces, apostar mucho por la pyme, apostar por crecimientos en el norte y a su vez el próximo año, eh, a mediados del próximo año, estamos lanzando un nuevo satélite que nos va a permitir a nosotros aumentar nuestra capacidad y gener seguir generando más valor a nuestros clientes porque obviamente con la pandemia y con el uso, como lo, lo conversamos hace unos minutos, se ha potenciado de forma eh, grande, tenemos que seguir creciendo capacidades para que nuestros usuarios se puedan conectar de forma más efectiva. Ya para terminar, quiero hacerte una pregunta como limeño apocalíptico tradicional. ¿El uh -huh. servicio de Internet satelital se afecta con las tormentas eléctricas? <risa> <risa> Solamente vas a ver, ¿no? Digo, eh, no. En eh, eh, general no, pero sí podría degradarse un poco. Ok, ya. Yeah. ¿No? Y, y esto principalmente porque como es alta velocidad y opera pues a, son, son satélites geo, eh, opera en altas frecuencias, así podría es. degradarse un poco, ¿no? Pero no, no de forma pues eh, grave, ¿no? Por decirlo así. Ok, para preguntarnos. Vamos, para tenerla no, no, clara, seguramente bien. alguien, alguien sí. debe está preguntándoselo. Sí, con esa sorpresa que tuvimos <laughs> el lunes, al menos en Lima, todos fuimos realmente sorprendidos. Ah, bien, bueno. Ha sido una conversación en la que para el, el oído agudo de los oyentes de Metadata, pues ha tenido mucho ruido alrededor de mi micrófono, así que pido disculpas por la calidad de audio, pero creo que ha sido importante escuchar una propuesta tan directa como la del Internet satelital que reitero es pensada justamente en esa escala multimodal que requiere el país en una, una geografía tan diversa y sobre todo tan demandante. Ahora con el tema de la pandemia y que cada uno tiene eh, una región tiene una singularidad que tiene que ser cubierta y, y pues la idea es proponer un abanico de soluciones y no creer que una tecnología sustituya a la otra. Por eso estuvimos con Hugo Paredes de Hughes para entender cómo la Internet satelital es una pieza más dentro del gran esquema de conectividad del país. Hugo, muchas gracias por el tiempo aquí en Metadata. Muchas gracias Jesús, un gusto como siempre, un saludo fuerte. Metadata. Muy bien, estás escuchando Metadata Podcast de Tecnología de RPP Noticias y una de las condiciones que alegró a mucha gente fue esta aprobación en el pleno del Congreso que estableció un mínimo garantizado de conexión a internet de velocidad mínima de conexión a internet del 70%. De hecho, el pleno del Congreso aprobó por insistencia esta medida que exige a los IPTEL en un plazo no mayor a 60 días de aprobar la norma un carácter reglamentario para que justamente las operadoras puedan garantizar el 70% en todos los planes, prepago, pospago y otros. Además, eh, todos los planes que vayan a lanzar a futuro, los publicitados, todos ellos, deben calzar en esta nueva norma llamada ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio a favor de los usuarios. Sí, eso entró en el documento. Fue aprobada por 111 <laughs> votos a favor, cero en contra y una abstención. Y justamente recordemos que hasta antes de esta ley, la velocidad mínima garantizada. En el Perú era 40%. Está conmigo Carlos Zúñiga, presidente de la asociación Elegir, para hablar justamente de esta situación y saber, ¿es una buena noticia esto? ¿O realmente no hemos caído en cuenta de una segunda lectura con mayor impacto que podría, hasta cierto punto, o en el, en el mayor de los problemas, bloquear el avance de la conectividad en el país? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Metadata. Muchas gracias Jesús, gracias por la invitación. Eh, con respecto a tu pregunta, la respuesta es no, no nos beneficia, eh, pero tiene, o sea, viene como tanta otra iniciativa que sale del Congreso que está motivada por buenas intenciones, pero realmente eso es lo único que tiene detrás. Entonces, en la práctica, si lo analizamos desde la perspectiva técnica, no resiste ningún análisis y, al, muy por el contrario, termina trayéndonos. Problemas a nosotros en vez de las soluciones que ofrece traer, ¿no? Mm, a ver, quiero ir despacito porque, a ver, la primera gran lectura en negritas nos decía: se garantizar el 70% en la primera lectura significa, ok, si yo contrato un plan de ponte 20 megabits por segundo, en teoría, si yo recibo 10 megabits por segundo, puedo demandar a la operadora. Hasta antes no, porque era una reducción del 50% y la operadora te garantiza el 40% y ahora te tiene que garantizar el 70%. Eso es una buena noticia, o no? Eh, no, realmente no. O sea, lo que pasa es que uno tiene esta perspectiva de que, eh, de que si los problemas se solucionan en papel, entonces si suenan mejor en papel, entonces ya el asunto está solucionado. Pero en la práctica, el, la, el tema de la garantía de velocidad mínima parte de un criterio técnico que tiene que ver. Con la capacidad instalada y con el costo de mantener una infraestructura. Eh, pongámoslo en sencillo. Digamos que uno quiere construir una carretera. Eh, entonces, los criterios para construir la carretera, uno no va a mandar a que la carretera tenga que soportar el 100% del carros, el 100% del tiempo, al 70% de la velocidad. Por una sencilla razón. Porque esta carretera va a terminar ocupando muchísimo espacio, va a costar mucho construirla, va a costar mucho mantenerla. Y eh, va a estar la mayoría del tiempo subutilizada, porque no todo el tiempo es hora punta. O sea, esta, la carretera tendría que estar construida para que los carros vayan al 70%, todos los carros al 70% de la velocidad, en hora punta. Entonces la mayoría del tiempo pues, sería tierra de nadie, ¿no? Sería mm. infraestructura subutilizada. Cuando vamos al tema del Internet, es exactamente lo mismo, sino que el Internet pues, es un intangible, la gente no suele, o sea, como no se puede tangibilizar, entonces la gente no tiene idea de que también se requiere una serie de infraestructuras, de nodos, de tendido, de cables, de procesadores, para poder hacer que el Internet llegue a la casa. Si uno, eh, si se eleva el, la, el mínimo de la prestación de 40, que es un criterio técnico a nivel internacional, a 70, lo que va a pasar es que se le va a decir a la operadora, tienes que mejorar, tienes que ampliar la capacidad instalada, tienes que hacer crecer la pista. Y esto se va, evidentemente, pista más grande, más cara de mantener. Y uh -huh. no la va a pagar el operador de su bolsillo, ¿no es cierto? Porque esto es un negocio. Entonces, ese costo finalmente se va a terminar transfiriendo a nosotros como, como usuarios. Claro. Ahora, no es que se va a transferir directamente el 100% de este exceso al consumidor, porque si no, nosotros nos vamos a ir corriendo. Lo que va a pasar es que van a tratar de mitigar el impacto de este crecimiento, haciendo que nosotros paguemos una parte, o y. y que estos fondos para desarrollo rural, para conectar a nuevas personas, se tenga que pausar y reducir para poder asignar parte de este fondo en la adecuación a la norma. Entonces nos impacta a nosotros, porque nos hace crecer el monto, en la práctica que estamos recibiendo ya en cuanto a velocidad mínima, más o menos estamos recibiendo 70% cuando los recibimos. ¿no? Eh, sí, claro. No, va, no vamos a percibir la mejora, pero sí vamos a percibir el aumento. Y las personas que no están conectadas no van a percibir la mejora y no van a tener acceso, su acceso se va a retrasar. Entonces, a la luz de esta evidencia, no veo por dónde nos está beneficiando. Por más que en su extensísimo título parece que fuese algo beneficioso para nosotros, ¿no? Claro. Ahora, hay varias cosas aquí. Eh, la primera de ellas es que... Eh, recuerdo que cuando se inició el tema de pandemia y aparecieron las recomendaciones de las operadoras para evitar el abuso de la conectividad, muchos salieron a decir que cómo era posible, que yo pago mi Internet y que Internet no, no se mide bajo estas condiciones. Acabas de mencionar pues, que hay un tema de infraestructura. Y ahora, hablando de infraestructura, entendamos también que gran parte de la infraestructura actual, vigente, no solamente en provincias, sino ten, también en Lima, pues es ADSL. Es seguramente el modelo más tradicional de conexión para la gente durante los últimos años. Y recién, en los últimos años, había una migración a esto que se llama HFC, que es medio mixto. Claro. Eh, la fibra ha venido creciendo, pero no el ritmo, ni siquiera Lima tiene en su totalidad fibra óptica. Pero entiendo que HFC es una tecnología que, además de posibilitar una mejor conexión, necesita una alimentación eléctrica adicional e independiente para echar a andar la red. Y el tema de infraestructura está mal explicado aquí en el país, que la gente parece que no lo entiende, y es que la infraestructura requiere electricidad. Es sí. un gasto adicional. Y que no, o sea, no es que Internet sea un switch o un fader de consola, es eh, un bien que se regule en función de la infraestructura que existe. Claro. O sea, creo que eso era justo lo que trataba de decirte. Yo traté de llevarlo al tema de la carretera, porque para la gente esto que no se puede ver, que no es ni siquiera como agua, porque el agua tú finalmente abres el caño y la ves caer. Pero el Internet la gente cree que es un intangible eterno, es como el aire, ¿no? Entonces, lo que hace la operadora, lo que la gente percibe que hace la operadora es limitarte el acceso al aire que está ahí alrededor de nosotros, permanente, eterno, abundante. Y no es así. El Internet es un bien que se tiene que rutear a través de carreteras para que llegue así invisible a tu casa. Y cuesta más velocidad, es más costosa. Más, el, el, de hecho, subir el mínimo lo que hace entonces, como te decía, era aumentar el costo para pagar la electricidad, para pagar el cambio de infraestructura. El ADSL, por ejemplo, que está siendo deprecado, el cobre se debilita con el tiempo, hay que, re, hay que reemplazar el cobre. Hay uh -huh. una serie de costos adicionales que. Hay que, además, hay que anchar literalmente el ancho del cable para, que, para garantizar que se exija un porcentaje más alto. Entonces, eso lo vamos a pagar nosotros. Y vamos a ver los beneficios realmente si uno tiene, hay que separar el tema del servicio en dos. ¿eh? Por un lado está la, el, la cantidad mínima garantizada, la velocidad mínima garantizada, y por el otro lado está la continuidad del servicio. Esos son dos problemas separados. La continuidad es el tema esto de que te quedas sin internet en un momento y no es que tengas una velocidad baja, sino que no tienes. Eso uh -huh. es continuidad. Que se reclama por un lado y tiene otros factores. Y la solución a esos problemas es distinto. Y por otro lado es que durante la provisión se mantenga este mínimo de velocidad. Entonces, hablando específicamente, el problema es que el congresista promedio confunde las dos cosas. Y entonces cree que diciendo que la velocidad mínima es 70%, se va a caer menos el internet. No es así. Eh, se, el, el tema de las caídas se, re, se resuelve de cierta manera y el tema de, de la velocidad se tiene que atender de otro modo, que es el tema del, de la capacidad instalada en la infraestructura. Eso uh -huh. evidentemente va a revertir sobre nosotros y los que ya recibimos una velocidad, los que ya tenemos un servicio, en nuestro servicio ya recibimos normalmente, según lo, la data levantada últimamente por OCIPTEL, estamos muy por encima del 40%. Entonces, no vamos a percibir que esta ley nos haya mejorado la calidad de la prestación. Lo que va a pasar es que vamos a ver, va, van a poder pasar dos cosas, que uno, o va a salir más caro, o dos, se va a hacer una adecuación de sinceramiento de contrato, que es, por ejemplo, si tú antes tenías un plan de 100 megas y te garantizaban 40 y ahora te dicen, no, ahora se tiene que garantizar 70, entonces ahora lo que voy a hacer es cambiarte el nombre del plan, pues te voy a decir, ya, tú ya no tienes a partir de mañana un plan de 100 megas, si no tienes un plan de... Disculpe, mi matemática no es muy buena, ¿no? Pero mm. eh, vas a tener un plan de, pues, este, de 80 megas, cosa que uh -huh. ya con eso el, el, el 40, 40 megas ya es pues, este, más, ahí, más arriba del, del mínimo garantizado. Tal Entonces, cual. Con eso ya están cumpliendo. Pero no sí. hay ningún cambio real, pues, ¿no? Solamente no, un plan claro, es que cual. ahí viene un poco el, el asunto. Justo lo hablaba con Rafael Muente, el presidente de Ociptel la semana pasada en, en, en RPP al aire, y justo el, el tema surge... Porque ya le veníamos hablando con Rafael hace algunos cuantos meses, incluso con el, con, con el inicio de la pandemia y estos hábitos en donde la gente reclamaba, incluso algunos periodistas de tecnología decían que era, era ilógico que nos pidieran una restricción de la conexión y que deberíamos consumir más eh, cuando evidentemente la infraestructura no estaba adecuada. En, en el contexto, y hay que poner en contexto siempre todo esto, uh -huh. durante el año pasado la cantidad de información falsa que circuló por redes sociales provocó que se destruyera infraestructura sí. a lo largo del país el y año eso pasado pasó en los últimos años además uh -huh. no es hey. el tema de la pandemia propiamente? es claro y eso sumado al tema burocrático de gobiernos locales regionales municipios que también añadían carga procesal a la instalación de la infraestructura retrasan justamente estas condiciones pero además la recuperación de infraestructura destruida es entre tres a seis meses o sea, no estamos hablando de un cálculo simple de que, que, yeah, Me bajé una antena y, y ya está y se, claro, se acabó el coronavirus. El tres y mañana está de nuevo. ¿no? no, no, no. Es que eso, es que eso, no, eso es in, imposible, es ilógico. Y en el siglo XXI deberíamos, te, por lo menos, tener la idea clara de cómo funcionan las telecomunicaciones y que no solamente es eh, bajar cosas satelitales y rebotarla por platos y que todo el mundo la tenga. Y porque hay. Tú, tú debes entenderlo también, Carlos. Hay un error de percepción a nivel sociedad civil que, que, que cree que la evolución, por ejemplo, a 5G no debería producirse porque todavía en el país hay zonas con 3G y 4G. Es decir. Como si fuese una, La incrementalidad fuese un requisito. Que no claro, es. Co como que si no todos tienen 3 4G, ¿por qué deberíamos pensar en 5G? Y, y ahí no se habla de la multimodalidad. De conexión a Internet que tiene que ver con fibra, tiene que ver con ABCL, con HFC, con 3G, con 4G, con 5G, con satelital. Eh, mm. O sea, no, no tenemos un esquema claro ni siquiera en 2021 de cómo funciona la lógica de conectividad de un país. Ahí, pero ahí el problema es que nos vamos a un tema previo que es mucho más grande y mucho más técnico y político, que es la falta de una directriz para el despliegue y desarrollo de la conectividad en el Perú, eh, como parte de las políticas de transformación digital del país, que son prácticamente no existentes. No sabemos por dónde ir y a eso se suma que el reto en el Perú en particular es que la diferencia de las zonas geográficas, las particularidades de cada una, Hace que se tengan que tomar estrategias muy específicas, que nadie está tomando además, para poder ilumina, iluminarlas, es decir, que puedan tener este Internet. Pero creer que tiene que haber una incrementalidad es enemiga del desarrollo. Finalmente, yo no sé si tú recuerdas cuando nosotros ya estábamos bien entrados en el 4G en Lima, en, uh -huh. el, en el despliegue de la zona urbana de Lima, eh, se llegó a iluminar el 100% de la zona urbana de Iquitos recién, y me parece que era un modelo mixto. Entre 3G y 4G. Y el tema es que no vamos a decir, ah, no, cuando ellos lleguen a 3G recién nosotros vamos a poder pasar a 4G, porque si no, eso re nos retrasaría a todos. Lo que se tiene que hacer es impulsar la conectividad rural y que cada una, bajo criterios técnicos aceptables, pueda ir subiendo a su propia velocidad, garantizando la calidad del servicio. Pero, ¿qué va a pasar ahora? No, sino, si le estás diciendo a la operadora que tiene que en esas zonas. También garantizar el 70% mínimo de velocidad garantizada cuando los retos de infraestructura son diferentes, van a tener que reducirse la cantidad de proyección que tenían para iluminar zonas rurales, porque cada iluminación de zona rural va a costar más cara claro. y el fondo que se tenía para hacerlo cada vez va a ser menor, porque también tienen que adecuar las zonas urbanas en beneficio del consumidor final. No, porque no lo vamos a percibir. Entonces, estamos además operando, esta norma opera. En desmedro de la conectividad de los peruanos que todavía no acceden hoy día a Internet. Es que, qué difícil es hacer un cálculo en verdad de, de. Y hay que ser bastante honestos, que somos una realidad que, como está hiperconectada, no se sensibiliza con estas condiciones, porque ya naturaliza o normaliza el hecho de tener Internet. Creo el, que, aire pues, el aire, pues, eh, Claro, eh, es como saber que tú pulsas un interruptor y se va a prender la luz. O sea, y que cuando no se prende la luz, sabes que hay un problema y tiene que ver. No, no es que. ¡Ay, mi casa! No, entiendes que hay un problema seguramente con una central, con una subestación. Es decir, uh -huh. ya tienes una lógica articulada de cómo funcionan los servicios. Pero en este caso no. Y la gente, obviamente, tiene demandas. Sí, hay una demanda por conectividad. Claro que sí. Pero al ser un bien finito eh, que tiene un tope de carga de procesos. La mayor demanda genera también estos baches, estos problemas. Pero aún así, el Congreso ha determinado que las operadoras, incluso en hora punta, con todo el tráfico que implica enorme paso de datos de streaming, uh -huh. de videollamadas de, 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 y los servicios eh, voz sobre LTE que, que las operadoras tienen, pues esa carga no importa, porque hay que garantizar el 70%. Claro. claro. ¿Por qué? Porque es un número que suena bonito y grande. Eh, y sobre todo en que, que en teoría debería reflejar un beneficio para el usuario. Pero claro, es que si lo vemos como usuario, si a mí me dicen que me vas a dar, eh, eh, por lo menos vas a asegurar más de lo que me estás dando, o un mínimo aceptable, yo lo entiendo como que soy una sola persona que está recibiendo un beneficio. Pero no estamos viendo el tema en macro, que tiene que ver justamente con el impacto de una medida y de dónde se obtienen los recursos para que esa medida funcione. Pero que, que no funcione para el resto. Ese es el tema. Pero claro, y tiene. O sea, pero está, está directamente relacionada con esto que tú dices de que la gente, como no entiende cómo funciona, y esto hay que sumarle el hecho de que no hay. Eh, hay tres factores, ¿no? La gente no entiende cómo funciona desde el Estado, desde el Estado y desde el privado además, porque hay que responsabilizar, cada quien con su parte de la responsabilidad. No mm. existe una dinámica educativa consistente que haga que nosotros entendamos la provisión del servicio, porque no es de buenas a primeras que uno nace sabiendo qué cosa es una antena, qué cosa es el Internet. Esto la gente no lo entiende. Y la suma de esto, y además tenemos un tercer factor, que es el que el Congreso consistentemente suelta este, iniciativas legislativas que no están amparadas en ningún criterio técnico, excepto el hecho de querer pues, este, beneficiar y que el título suene largo y bonito. ¿no? Entonces, la suma, esto, de hecho, el Congreso en este año, sin ir más lejos, ya había presentado una iniciativa para, re, eh, para reañadir los este, trabas para la, infra, para la eh, construcción de infraestructura de antenas, o sea, que se habían logrado destrabar en el gobierno anterior. Entonces, si sumas esos tres factores, evidentemente tienes un cóctel para el desastre, ¿no? Y la gente mm. como no en, como no sabe qué cosa está recibiendo, finalmente le dicen, "Ah, 70%", dice, "Ah, bacán, pues 70%", ¿no? Pero tiene que haber un criterio efectivamente, como tú bien dices, de que tenemos que entender que este bien es un bien que cuesta, no es gratuito, no es un no 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 es que se libera, como tú dices un fader, ¿no? Que le suben un poquito más y uno recibe más internet, sino que llevar cada pedacito de velocidad tiene un costo y ese costo se tiene que pagar en algún lado. Y no, la verdad es que no es costo eficiente elevarlo a ese nivel, ¿no? Eso es uh -huh. lo que hay que entender primero. Claro, y hay, hay dos cosas antes de terminar. Una, eh, el tema de la red dorsal. Uh -huh. Que el tema de la red dorsal, para mucha gente, pues sigue siendo una promesa incumplida, sigue siendo un tema que no, les, no los beneficia realmente los proyectos asociados a la red dorsal son bastante amplios la idea es ejecutarlos tanto desde el sector público como privado y en verdad el sector público cubre más que el privado en temas de conectividad o sea la inversión estatal para que más zonas tengan acceso a internet desde instituciones presencia digital del estado es decir hay un valor agregado al tema de la conectividad que tiene que ver con el derecho de internet y los y, y los servicios que nos benefician como ciudadanos a través de internet, y el resto del mercado, que no es más grande que el sector público o el de las operadoras, y en ese punto, pues el provecho de la red dorsal, para, para, reitero, para mucha gente sigue siendo una fantasía, pero realmente hay trabajo sobre la red dorsal. O sea, que no están promocionados o que no sean tan beneficiosos para todos, sobre todo aquí en la ciudad, es un, es un asunto que a la gente le duele todavía. Es un, idea, o sea, tienes el tema de la ida y vuelta contractual y la gente percibe eso como que no se está chambeando. pero en el fondo... Todo desarrollo para tener conexión fiable a, a la zona, o sea, para poder iluminar todo el Perú, tiene repercusiones, de, no tiene repercusiones pues en tu modem, no, pero tiene repercusiones a nivel macro, económicos, de tema de conectar nuevos proveedores de manera directa, eliminar intermediarios, cosas que hace que el valor del producto... Eh, se mantenga, pero co los costos se reduzcan, desde, o sea, desde los insumos que vienen desde otros lugares del Perú. Entonces, al final, tenemos que tener, por un lado, tenemos que ser más receptivos a la información, de, a la información sobre cómo funciona todo esto, ya sea el tema de la red sal, ya sea el tema de las conexiones a Internet, y por otro lado, eh, hacer una suerte de empuje conjunto. Como dice justo hablando de, de Rafael Muente, él en algún evento que hicimos decía una frase que era bien bacán, ¿no? que es uno da uno da por sentado las lámparas en la calle para que te iluminen en la noche, no y uno no cree estaría loco para creer que el foco se enciende por magia y ilumina sin estar conectado. Hay mm. toda una infraestructura detrás y la tenemos clarísima y la pagamos en los residuos municipales, ¿no es cierto? La luz pública. El, tenemos que empezar a entender el internet como un bien público, tanto como el agua, tanto como los faroles de luz, ¿no? Porque esto finalmente es un recurso que eh, digamos que está que está absolutamente interrelacionado hoy día más que nunca en este periodo de pandemia con todos los procesos productivos del país. Entonces, tenemos que dejar de buscar supuestos beneficios absurdos y atacar el tema de la calidad del servicio en específico pero no poner trabas que impidan que el resto del país pueda contar con ese mismo beneficio y volverse por fin competitivos, porque eso es, en un periodo de reactivación económica, lo que necesitamos más que nunca. Claro. Eh, y además, eh, recordemos que en los recibos de luz y agua hay pagos por infraestructura pública. Exactamente. O sea, eso lo tenemos absolutamente interiorizado. En el re Tú checas tu recibo de luz ahorita, agarra tu recibo y mira, hay pago por eh, infraestructura pública. Lo estás haciendo y uno a través de subvenciona recibo. los procesos de adecuación para otros lugares. Nosotros pagamos Exacto. en el recibo de luz, por ejemplo, para que otros tengan la posibilidad de contar con servicio eléctrico. No de pagarle su servicio, sino de que haya un tendido eficiente. Tal cual. Así que, que eh, ahí va el primer punto. Y el segundo tiene que ver con una posible retroactividad de esta medida. ¿Se puede? Retro, eh, no, o sea, por, por digamos, por norma tú no puedes hacer leyes retroactivas. Lo que hay son renovaciones contractuales y en la renovación contractual el operador puede hacer los ajustes pertinentes bajo la premisa que establece los mismos códigos este, normativos del tema de telecomunicaciones que te dicen... Bueno, si no te gusta, tienes tres opciones, que es la de o más bien, tienes tres opciones. Te puedes quedar con los reajustes de velocidades máximas nuevas garantizadas y mínimas nuevas garantizadas, puedes migrar a un plan de otro operador o este o puedes o puedes migrar o, o puedes cambiar de plan dentro del mismo de tu mismo operador. Esas son las tres opciones que vas a seguir teniendo. El asunto es que ahora, como te decía al inicio, vas a tener planes que tengan menos velocidad máxima al mismo precio, lo cual afecta además, y mira, se nos ha pasado, afecta negativamente al consumidor, porque a mí, digamos, yo pago un plan de 100 megas, ¿ya? Uh -huh. entonces me garantizan mínimo 40%. Normalmente yo te puedo decir en mi casa, yo estoy más o menos, por, de hecho, ya por 70, 80% de la prestación. Y en, cuando Dios es grande, recibo el 100% y tengo, tengo un plan de 200 megas, creo. Re recibo los 200 megas y todo de felicidad. Uh -huh. eh, si ahorita esta norma se aplica, lo que va a hacer el operador para no encarecer los costos es bajarme la velocidad máxima. Entonces me va a decir que ya mi plan no es de 200 megas sino sorry, ahora es de 160. Yo antes podía recibir hasta 200 megas, ahora voy a poder recibir hasta 160. ¿Por qué? Porque hay una norma que supuestamente nos iba a beneficiar, que lo que ha hecho es ha obligado a los operadores a poner el techo más abajo. Claro. O sea, esto tiene que seguir para adelante, no, no, no nos va a quedar de otra. Es como eh, las bolsas de papas. Tú sabes que las bolsas de papas, la gente dice, no tienen aire dentro. Pero es un químico que preserva las papas durante el empaque. Si tú quieres más papas dentro del mismo envase, ese químico se va a reducir y va a malograr las papas más rápido. Para que las papas no se malogren, tienen que ampliar el envase. El ampliar el envase no solamente tiene un costo de ampliar el envase, sino tiene un costo de cajas más grandes de transporte. Y a veces son tan milimétricos los transportes que los containers tienen que ser más grandes para alojar el mínimo requerido. Pero tú quieres el 70% de papa dentro de la bolsa. Eso genera un sobrecosto. En todo se genera un sobrecosto. El asunto está en que ese costo lo cubres tú. No lo cubre la empresa, porque la empresa no hubiera a a pérdida con un negocio. Se adapta. Y es. Ha sido una lógica bastante estúpida la que acabo de hacer, pero <laughs> quiero, que, quiero que se entienda lo más que se pueda el contexto de, realmente cuando nos prometen recibir más o garantizar algo, siempre hay un elemento detrás que se va a ver afectado. Y en este caso específico, la infraestructura es la que se va a ver afectada. Ese es el gran mensaje acá. Yo, más que la infraestructura, yo te diría, Jesús, que el, los bolsillos se van a ver afectados. Bien. O sea, porque, claro. El bolsillo, al final, la infraestructura tiene que cambiar, tiene que crecer, tiene que adaptarse a una nueva normativa, y, pero el asunto es que, ¿y eso, de dónde sale esa plata? O sea, esa plata no va a salir de lo no, esa plata va a salir de tu bolsillo y va a salir de los planes de expansión rural que estaban ya planeados para el futuro cercano. Caray. ¿Eso es lo que va a pasar? Va a ralentizar la conexión de peruanos, va a sobrecargar la economía de otros peruanos. Y encima va a poner cotos más bajos a la velocidad. Entonces vamos a tener un servicio, en cuanto a velocidad de servicio, para la redundancia, más bajo del que había antes. Entonces, yo la verdad es que no veo, el, o sea, no es que sea más o menos beneficio. No, no veo el beneficio de haber hecho un cambio así. Sobre todo, no sé si. No sé si, si esto, esto, creo que no lo hemos conversado, pero eh, además la opinión técnica de los, organismos, este, de los organismos que la tienen, que es en este caso Ciptel, fueron muy claros al decir que esta norma era antitécnica. Y eso fue lo que presentaron, pero no sé por qué en el Congreso tienen esta manía de no prestarle atención a la información que los organismos técnicos proveen y que prefieren pues este legislar levantando el dedo al viento. Y viendo sí. qué cosa va a generar más aplausos. Pero los aplausos no traen beneficios, solamente hacen que a ellos les tomen más fotos. Y nos olvidamos además que el, en políticas públicas el desarrollo de nuevas legislaciones genera siempre un sobrecosto, y ese sobrecosto está pagado en algún lado. Eso de no va a robar ningún gasto es mentira, ese costo se tiene que trasladar y no tenemos por qué pagar algo que no nos va a beneficiar. Entonces deberíamos sí. estar oponiéndonos a esta norma en vez de estar aplaudiéndola. De acuerdo con eso, recordemos, como arranqué este bloque, que esta ley fue aprobada por insistencia, fue enviada al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observó, la devolvió, el Congreso la volvió a mandar, se volvió a regresar y por insistencia el Congreso decidió aprobar esta medida, que para muchos sonó a buena noticia, pero no, realmente... No lo es, y esta conversación que he tenido con Carlos Zúñiga de la Asociación Elegir espero que te haya dado por lo menos una mejor perspectiva Carlos, gracias por el tiempo aquí en Metadata A ti Jesús, siempre un gusto eh, Más bien que no se te cuelgue la internet en estos días pues. <laughs> y A ti Metadata Como te había anunciado esta semana o, o durante los primeros días de junio propiamente dicho, lo que pasa es que la emisión de este episodio va a estar directamente pisando los últimos días de mayo, los primeros días de junio, para dejar claro esto. Eh, a partir del 1 de junio, Google Fotos dejará de ser gratuita eh, y bueno, ya no podrás subir eh, automáticamente tus fotos porque comenzarán a consumir el espacio disponible designado para tu Google Drive. Sí, hay varias cosas aquí que hay que contar porque seguramente hay gente que no entiende por qué diablos está pasando esto y hay que contar un poquito el antecedente respecto a Google Fotos para entender por qué Google decidió esto. Y hay que entender algunos parámetros primero. De acuerdo a cifras que maneja Google, eh, se están subiendo más o menos 28 mil millones de datos cada semana. Es decir, que a la plataforma... Los usuarios van subiendo más de 28 mil millones de material entre fotos y video por semana. Que es un montón. O sea, estamos hablando de una brutalidad de información que ha permitido que la plataforma aloje 4 billones de fotos. Ojo, no confundas billones con billions en inglés. Estamos hablando, si lo ponemos en inglés es 4 eh, trillions. O sea, son cuatro billones, porque hablamos de millones, millardos y billones. Sí, acá son cuatro billones de fotos. No billones, no, billones. Y en, en vista de la enorme cantidad de información que se produce permanentemente, lo que ha hecho Google es decir, ok, ya no más. Entonces, ¿por qué Google permitió que esto ocurriese? ¿Por qué Google nos dio un servicio gratuito? No nos dio un servicio gratuito, nos dio una prestación a cambio de otra prestación. Es decir, fue un contrato, porque tú firmaste un contrato en donde dijiste, he leído y acepto las condiciones de este acuerdo, la mentira más grande del mundo. Tú has firmado eso, y en ese contrato que tú firmaste dice que el material que tú subes va a ser usado por Google para optimizar sus algoritmos de reconocimiento visual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada foto que tú subes durante, o que subiste en estos años, desde 2015, desde que se abrió el servicio, le permite a Google aprender de tus fotos. A, la, los, a los algoritmos de reconocimiento. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial de Google ha podido revisar millones y millones y millones y millones de fotos para perfeccionar su técnica de reconocimiento, sugerencias de búsqueda. Hoy, por ejemplo, tienes Google Imágenes que es capaz de leer la foto que tú subes para arrojarte resultados similares. Ya, ese entrenamiento, toda esa gestión se hizo con tus fotos. Ningún humano vio tus fotos, sino que le dijo al algoritmo, le dio el acceso al algoritmo para que el algoritmo aprenda a diferenciar una tijera roja de una verde, una tijera abierta de una cerrada, un pañuelo de una servilleta de tela. Eh, ese tipo de situaciones que el algoritmo tiene que aprender a definir y que nosotros conocemos por nuestros propios hábitos. Recuerda que la inteligencia artificial no es solamente un software que adquiere conocimiento, sino que requiere capacitación de miles de miles de miles de horas, hombre. Con eso. Un grupo de fotos sirve para hacer que el algoritmo se entrene. Otro grupo de fotos le sirve para contrastar información. Y otro grupo de fotos le permite tratar de saber si realmente aprendió. Son fotos nuevas que nunca vio para determinar los resultados del aprendizaje. ¿Ok? O sea, es como un proceso de aprendizaje regular en donde un profesor te explica todo, luego te da una práctica y luego te toma un examen. Para que tengas una idea bastante grande a grandes rasgos de lo que implica el entrenamiento de inteligencia artificial. Con tus fotos, eh, Google pudo extender sus servicios y si tú entras a Google Fotos y buscas comida, automáticamente las fotos que tú no marcaste, porque eso es lo que hace, las fotos donde haya un plato de comida o algo comestible, van a aparecer sin que tú hayas hecho nada, porque el algoritmo ya aprendió. Si pones, incluso ahora entras y se para por caras, si te has dado cuenta, ¿no? O por autos, o por flores, o por paisajes, o por objetos específicos como micrófono. Eh, es por eso que todo ese entrenamiento ya fue, ya sucedió, ya ocurrió, incluso para los CAPTCHA. Si ahora has visto, por ejemplo, marca las fotos que tienen un bote y tú, como tonto, estás dándole clic a cada cosa. Ese entrenamiento se hizo con tus fotos para que el algoritmo pueda funcionar y ese algoritmo de reconocimiento de imagen le dé una capa de extra de seguridad a otros servicios o, le, a, o añada servicios de reconocimiento gráfico tanto en YouTube como en Google Buscador, como en Google Drive, como en Gmail, como el Google Lens, como el Captcha mismo, como el escáner, como cualquier otro sistema tema que usa Google con reconocimiento gráfico, ¿ok? Es por eso. Esa, ese aprendizaje ya, listo, acabó. Ya Google no necesita tus fotos. Por eso, si tú subiste fotos antes del primero de junio, se quedan en Google Fotos sin tocarse y no consumen ningún espacio. Si tú empiezas a subir fotos, empieza a reducir tu eh, plan de 15 gigas gratuitos que te da Google para el almacenamiento de Gmail, de Docs, de Drive, de fotos y todo lo que almacenas tu copia de WhatsApp, por ejemplo. Eh, si tienes un Google Pixel no vas a consumir tu consumo, no vas a consumir tu espacio de Drive. Así que en mi caso yo tengo un Pixel 3 XL y las fotos las tengo ahí y desde ahí subo. Ojo que no es que tú subas las fotos de otros celulares desde el Pixel y eso no te va a consumir. No, sí se va a consumir eh, el, el la metadata de los, de las fotos del Pixel es la que determina si suben o no. ¿Qué vas a hacer? Bueno, hay varias opciones. Primero, puedes empezar a borrar archivos para que tus 15 GB rindan más. De acuerdo con cálculos de Google, estos 15 GB te podrían durar 3 años de copia de seguridad de tus fotos si es que sigues con esta misma rutina de tomar fotografías de borrar capturas de pantalla en fin por cierto en, lo, en estos días debería llegar una actualización que te va a permitir borrar fotos borrosas eh, borrar capturas de pantalla que no usas borrar fotos muy grandes que ya de repente no necesitas o, o redundancias de fotos o cosas que no tienen sentido para el algoritmo y te permitan borrar otra de las utilidades del reconocimiento gráfico eh, además ¿Qué puedes hacer? Pues puedes comprar espacio en Google One. En promedio te cuesta 2,99 dólares al mes o 10 soles al mes. Hay planes anuales y ese Google One de 200 gigas puede ser más que suficiente para cualquier usuario promedio. Eh, y también puede ser un plan familiar. O sea, puedes partir Google Fotos, perdón, Google One y darle... Ese conchito de gigas a un familiar también para que entre todos puedan consumir esos 200. ¿Es una buena solución? Sí, ¿es la mejor? No. ¿Cuál es la mejor o cuál creo yo que es la mejor? Pierdes eh, la integración con Android en el, sistema, en el tema de que Google Photos es un algoritmo demasiado inteligente, muy potente para entregarte resultados. Pero si lo quieres hacer solo por copia de seguridad, vete a OneDrive. Y OneDrive te cuesta 29 soles al mes. Pero, ¿qué te dan? Te dan un TERA de OneDrive, te dan Office 365 completo, te dan eh, Family, el, el monitoreo de control parental, te dan eh, minutos de Skype para cualquier teléfono en cualquier lugar del mundo y para cuentas de Skype. Y además, pues sincronización entre varios dispositivos. Y además. Cinco cuentas adicionales independientes. Es decir, que hasta seis cuentas con tu cuenta, incluyéndote, cada una tiene todo. Cada una tiene un Tera. Es decir, pueden sacar hasta 6 terabytes por 30 soles. <laughs> o sea, así suena bien. Eh, y puedes instalar OneDrive para PC, OneDrive empresarial, OneDrive para Android, OneDrive para iOS, eh, OneDrive para lo que quieras, nube y todo lo demás. Así que. Creo yo que es la mejor inversión que puedes tener, porque además de la nube tienes la ofimática y la sincronización activa de Office 365. ¿No quieres? Ok, no quieres. Genial. Puedes comprar un disco duro, ponerlo en tu computadora y guardar tus fotos allí. No hay ningún problema. También se puede hacer. Entra a Google Takeout, saca todas tus fotos, las descargas, que no deben ser muchas, y las guardas directamente en tu disco duro. ¿Qué puedes hacer también? Puedes comprarte un disco NAS o un disco duro que se conecta a tu router para hacer una nube personal y sas tienes también ya una capacidad desde cualquier lugar del mundo ¿eh? puedes conectar por ejemplo yo tengo un Synology aquí de 2.18 Play con dos teras en RAID 1 que guardan información redundante si uno se daña tengo la copia del otro y eso lo conecto al router y accedo desde cualquier dispositivo en el mundo para poder subir o bajar información y como tengo fibra simétrica la velocidad es altísima, así que no hay ningún problema. Incluso me sirve como intranet para las máquinas que tengo aquí y además como reproductor multimedia de archivos que tengo alojados en el disco duro. Y de esa manera no como el disco de mi PC. Tengo dos teras de nube sin pagar suscripción mensual. Western Digital tiene su solución. Eh, hemos hecho una nota, de hecho, en News Geek contándote todo lo que debes saber y todos los insumos, todo tipo de disco duro que puedes adquirir para salvar el temporal que va a provocar esta, este cese el almacenamiento gratuito en Google Fotos. Fue un buen servicio, es un buen servicio. Y si no lo quieres perder, creo que Google One es la mejor opción para poder tener ahí el asunto. Sin embargo, el problema de Google One es que tienes que limpiar muchas veces el, el, eh, la cuenta, tienes que sacar un montón de archivos. Lo que es una pena, porque hace perder tiempo, debería ser automático o añadirse a files. Pero seguramente van a empezar a añadir algún tipo de servicio. Hay que estar atento nomás a la evolución. Pero recuerda, desde el 1 de junio, el espacio de Google Drive empezará a digerirse con tus fotos. Ya volvemos a la época del rollo. No nos queda de otra. Metadata. Una nota antes de terminar, eh, esta semana Xiaomi hizo oficial su retiro de la lista de entidades que el gobierno de los Estados Unidos publica y eso es una buena noticia. Durante varios días ya se venía voceando la posibilidad de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos iba a eliminar a Xiaomi de esa lista. El 12 de mayo se conoció que ya el Departamento de Defensa iba a excluir a Xiaomi. Y que Xiaomi ya no iba a tener restricciones en los Estados Unidos. Este anuncio se hizo oficial el 25 de mayo, el día de la toalla. Así que Xiaomi se limpia de este proceso. Eh, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden el 25 de mayo a las 4 de la tarde que anula la designación del Departamento de Defensa como una compañía militar comunista china. Con esto, Xiaomi ya es libre de operar en los Estados Unidos sin restricciones. El tema está en que Huawei está en la lista del Departamento de Comercio. Es otra lista. En el caso de Xiaomi está en la lista de Defensa. Y esto es una buena noticia, evidentemente. Lo que es una buena noticia también ocurrió esta semana, y quiero, quiero contar algunos cuantos detalles sobre eso, es eh, lo que ocurrió con Honor. Honor ha lanzado la MagicBook 14, que ya hemos reseñado en News Geek, pero la noticia ha sido de que durante la presentación... Eh, Honor mencionó que ya son oficial eh, que ya deberían estar cerrando el acuerdo con Google para incorporar Android by Google en los teléfonos de Honor. Luego de que Honor se le vendiese un, a un consorcio chino de Shenzhen todas las patentes y toda la parte operativa de la empresa para liberarla del proceso que tiene Huawei en los Estados Unidos. Eh, después de ese proceso, pues eh, Honor no ha tenido la chance de trabajar con Google y ha venido lanzando teléfonos de manera muy muy escueta, muy discreta, con eh, MUI, porque no tenían todavía la licencia del acuerdo con Google. Pues parece que a lo largo de estos meses Honor ha venido buscando incorporarse al programa Android by Google y una cuenta en Alemania de Honor, oficial, mencionó de que pronto se hará el anuncio. Fue un error, lo borraron y el mismo día Honor tuvo una reunión global, y esto lo sé de primerísima mano, en donde... El área, de todas las áreas de Honor, de PR y marketing, tuvieron una reunión global para conocer las novedades de la empresa. En ese momento, en esa reunión, no se anunció que yo sepa el acuerdo. Porque en ningún momento lo compartieron. Y si lo compartieron, han tenido bajo siete llaves el tema y han decidido seguramente tener una fecha. Eh, sin embargo, Mantang, el director de Honor Perú, mencionó de que esto va a ser posible en el Q3 que ya estamos a un mes del Q3 y que la tercera parte, el tercer trimestre del año podría ya ser el escenario idóneo para la llegada de los nuevos teléfonos de Honor. ¿Cuál sería? Pues seguramente el Honor 50 y el Honor 50 Pro, que tiene, tienen muy buena pinta de buques, llevarían el Snapdragon 778, 5G con 778G, que es un procesador gaming. Con pantalla MOLET y con todas las prestaciones que evidentemente Android by Google le da. Con una especie de Huawei con Google. Para los que están buscando una simbiosis de ese tipo, ya Honor la podría tener. No hay nada confirmado, sin embargo, eh, fue una mención muy sutil. De hecho, fue en chino. Y no pudimos obtener una declaración oficial porque Mantang la dijo en chino. Así que no podemos realmente confirmarlo ni siquiera por la traductora. Porque la traductora tampoco mencionó de manera explícita el asunto. Así que no tenemos una decla oficial. PR Honor Perú ha dicho que sí. Pero como no hay declaración oficial no lo podemos anunciar oficialmente. Es por eso que todavía seguimos en esta encrucijada de saber si esperamos, saber si mandamos. Yo te estoy contando qué ocurrió. Pero no puedo confirmar de que esto ya es oficial. Porque Honor no lo ha dicho oficialmente. ¿Lo ha mencionado un director? No lo sé porque lo dijo en chino, así que de acuerdo a Piar lo dijo. A mí no me quedó claro, por eso es que no lo publicamos en News Geek, pero ningún medio lo recogió tampoco porque básicamente estaban concentrados en las laptops. Me parece una pérdida de tiempo cuando la pepa era lo de Google por más de la insistencia de un servidor. Así que no tengo más novedades que contar sobre Honor, nada más que espero que en algún momento pues sean mucho más coherentes y claros con el mensaje, que digan las cosas como son directamente. Eh, y que no sean un, un eco de todos los demás. ¿no? De hecho, el post alemán se borró. Lo tenemos en NewsGeek si lo quieres revisar, pero no tenemos mayor confirmación acerca de este tema. Todavía está en suspenso, no sabemos si se haga o no. Lo cierto es que tengo que preguntarle a Google ahora eso. Así que esperen pronto novedades. Es lo único que puedo decir. Muy bien, hasta aquí esta sesión de Metadata 119. Reitero mis disculpas por eh, no haber podido grabar la sección del MetaLife. Un tema de salud me impidió reunirme contigo el miércoles en la noche. Pero oye, tienes un montón de información que ahora puedes digerir directamente para tu semana. Eh, recuerda, Among Us está disponible en el Epic Store. Vaya y corra a descargarlo y, porque está The Airplane, toda la saga completa, gratuita. Solo con la cuenta de Epic Store. Ah, Dios mío, ¿qué semana nos espera? Porque la próxima semana el anuncio de Harmony OS. Ya es oficial. Huawei va a presentar el 2 de junio en un reloj y posiblemente en un teléfono. Harmony OS, el software alternativo con el que piensan plantarle cara a Google. He venido probando el Huawei Y9A y hay todavía ahí sus cojeras, pero creo que la galería ha sabido crecer. No al ritmo que se requiere, pero han sabido ofrecer ahí algunas cuantas soluciones. Eh, y, y, y qué bestia, cómo se afianza el ecosistema de Huawei. Cuando tienes algo Huawei, puff, cómo levanta todo. Es así. El ecosistema de Huawei está creciendo muy sólidamente. Pero ahora con Honor vamos a ver cómo impacta en el tema de smartphones. Es una pena que no puedo usar Huawei Mobile Services para controlar mis focos. Es lo único que me molesta. Que no tengo variable de Google Home y tampoco tengo aplicación de podcast. Ponte las pilas, Huawei, de una buena vez. Eh, y bueno y en dos semanas tenemos el developer conference de apple en donde tendremos todas las novedades de la marca así que atento también a news geek porque vienen fechas fuertes para la tecnología gracias por el aguante gracias por el soporte gracias por la paciencia soy jesús Vélez esta fue una ruidosa sesión más de metadata